Hola sí, chicos, bienvenidos a un programa más de Aprende, Aprende en casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para aprender de manera entretenida. ¿Cómo están? Hoy cerramos la segunda semana de la experiencia de aprendizaje que busca promover la toma de decisiones responsables en los emprendimientos. Hemos aprendido un montón de cosas sobre los virus, la ley de oferta y demanda, qué significa ser formal en el Perú, obligaciones tributarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía nos queda una semana más para seguir aprendiendo. En este programa nos vamos a enfocar en el producto final, la cartilla de recomendaciones. ¿Por qué lo digo? Pues porque conoceremos varias estrategias de redacción de textos que te servirán muchísimo al momento de elaborarlas. La primera estrategia es muy utilizada por grupos de personas que necesitan rápidamente generar nuevas ideas o solucionar un determinado problema. ¿De cuál crees que estamos hablando? ¿De la construcción de ideas? Agrupación de ideas, jerarquización de ideas o lluvia de ideas. Así es, de la lluvia de ideas. Esa técnica promueve el dinamismo, fomenta la reflexión crítica y promueve la innovación y la creatividad. ¿Quieres ver cómo funciona? Nuestras invitadas y nuestros invitados nos lo mostrarán. A ver, para esta lluvia de ideas queremos que imaginen que ustedes son diseñadores gráficos. Chévere. Y para la siguiente edición del diario en el que trabajan, deben crear una imagen potente y original sobre la COVID-19. La lluvia de ideas los ayudará a encontrar el mejor concepto para esa imagen. Entonces, ¿decimos lo primero que se nos venga a la mente respecto a ese tema? Escuchemos a un especialista en este tema. Hola chicos, les voy a dar cinco consejos muy útiles para que tengan una lluvia de ideas muy, pero muy exitosas. Uno, se debe definir el objetivo. Todos los participantes de la lluvia de ideas deben estar al tanto de cuál es el problema a solucionar o la situación a tratar. 2. Se proponen ideas libremente. Aquí sí está permitido decir lo primero que se te venga a la mente, sin juzgar, de manera rápida y espontánea. 3. Todas las ideas son válidas. ¿Qué significa eso? Que las ideas de todos los miembros del grupo tengan la misma importancia. Lo único que está prohibido es prohibir. Cuatro. En el proceso se deben generar una gran cantidad de ideas. Es mejor tener 10 ideas que crees que te puedan servir, que solo una que te parezca excelente. En la lluvia de ideas, la cantidad sí importa. 5. Se establece un periodo de tiempo máximo para la generación de ideas. Luego de este tiempo, las ideas se analizan, sintetizan y combinan hasta generar la solución a tu problema o esa gran idea. Que estabas buscando. ¿Qué dicen? ¿Empezamos? ¿Listas? ¿Listos? ¡Ya! A ver, cuando pienso en el COVID-19, se me viene a la cabeza: pandemia, emergencia sanitaria, toque de queda, virus, cepas, segunda ola, causas. Cuarentena. Enfermedad. Desempleo. Mm, me quedé en blanco. Ah, ya sé. Saquemos ideas de estas ideas y a ver qué sale. Pandemia. Planeta. Emergencia sanitaria. Mascarilla. Toque de queda. Casa. Virus. Mascarilla. Cepas. África, Inglaterra y Brasil. Segunda ola. Hospitales. Cuatro. Colapsados. Causas. Animal y humana. Cuarentena. Encierro. Enfermedad. Desempleo. Tiempo. Super. Tenemos muchas palabras. Y yo dolor de mano. Analicemos lo que ha salido. Hemos dicho mascarilla dos veces. Es verdad. ¿Dirían que la mascarilla es la imagen más poderosa y representativa de esta pandemia? No sé si la más, pero la representa porque todo el mundo lo usa. Además, nos habla de virus, de emergencia sanitaria, de enfermedad. Pero estaría faltando la persona que se coloca la mascarilla. ¿Personas con distintos rasgos que representan el mundo entero? Podría ser, pero es la típica, ¿no es así? Mejor ser menos literal. ¿Qué tal si quien usa la mascarilla es el planeta? Me gusta. Y hemos utilizado varias palabras de la lluvia de ideas. Miren. Qué pena que no podamos ver cómo sería esa imagen. ¿Quién dice que no? Genial. ¡Ay, me encantó! Muchas gracias por sus ideas. Ahora sus compañeras y compañeros de la promo tienen más claro cómo funciona la lluvia de ideas. Mario, tengo una pregunta sobre la lluvia de ideas. Sí, yo también. No hay problema. Llamemos al profesor de comunicación. Yo me encargo. Hola profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Brigitte. Un saludo muy afectuoso a todas las chicas y chicos de la promoción que nos están viendo en este momento. Cuéntenme, ¿en qué los puedo ayudar? Estamos aprendiendo sobre la lluvia de ideas y algunos estudiantes tienen dudas. Adelante. Hace un momento hicimos una lluvia de ideas para crear una imagen, pero sabemos que esta técnica también se utiliza para redactar un texto. ¿Cómo sería en ese caso? Funciona de la misma manera. La lluvia de ideas les permite pensar en todas aquellas ideas que desean desarrollar en su texto. Esta técnica es muy versátil. Se adecua a la necesidad que tengan siempre y cuando tengan claro el objetivo. ¿Y profesor, se puede realizar una lluvia de ideas individualmente? Por supuesto. ¿Nunca lo han intentado? Yo sí. En mis exámenes de ciencia y tecnología siempre hacía una lluvia de ideas antes de contestar. Así me aseguraba de mencionar todos los puntos importantes. Claro, pero te aseguro que no era lo único que hacías antes de responder. ¿Por qué lo dice, profesor? Cuando uno va a redactar un texto y tiene muchas ideas, necesita primero agruparlas y jerarquizarlas. Agrupar y jerarquizar las ideas. Qué bueno que lo mencione, porque justo son las siguientes estrategias de las que íbamos a hablar. Empecemos por el agrupamiento de ideas. ¿En qué consiste esta estrategia, profesor? Consiste en acopiar ideas, datos y elementos útiles. Una característica fundamental de este proceso es que en esta parte se atiende al ordenamiento lógico, a la organización coherente y sobre todo se presentan las ideas cohesionadas. Su funcionalidad radica en que en esta agrupación no es un simple ejercicio de reunión sino de relacionar coherentemente unas ideas con otras. Veamos un ejemplo. ¿Qué palabras se mencionaron en la lluvia de ideas? Pandemia, emergencia sanitaria, toque de queda, virus, cepas de Inglaterra, África y Brasil, segunda ola, causa de origen animal o humano, cuarentena, enfermedad, desempleo, planeta, mascarilla, casa. Hospitales colapsados, encierro. Antes de redactar el texto es necesario analizar si es que no hay ideas repetidas y cohesionar las complementarias. En este caso, ¿cómo sería? Yo juntaría cuarentena, toque de queda y mascarilla, ya que las tres son normas que impuso el gobierno. Creo que podemos eliminar las palabras casa y encierro, ya que al hablar de cuarentena estamos hablando de quedarnos en casa. Bien. ¿Qué más? La segunda ola y las cepas también pueden ir juntas, porque surgieron en ese momento. De hecho, es una de las razones por las cuales la segunda ola ha sido mucho más fuerte que la primera. El COVID-19 es una enfermedad producto del virus SARS-CoV-2, que ha ocasionado una emergencia sanitaria a nivel mundial. Esas tres palabras podrían ser parte de la definición, así como la palabra pandemia. La palabra planeta la eliminaría porque de alguna forma ya está contenida en la palabra pandemia. Y los hospitales colapsados, el desempleo y las muertes son algunas de las tristes consecuencias de este virus. Sencillo, ¿no? Hablemos ahora de la siguiente estrategia. La jerarquización de las ideas nos permite ordenar y vertebrar la estructura adecuada de nuestro texto para lograr los fines que nos proponemos. Eso quiere decir que la función más importante en la jerarquización de ideas es ordenarlas de forma secuencial y lógica. Exactamente. Normalmente partimos de lo general a lo particular. En nuestro ejemplo sobre la COVID-19, ¿cómo podríamos organizar las ideas? Primero sería la definición, es decir, ¿qué es la COVID-19? De esto desprenden las causas. Después podríamos hablar de las fases y de sus características más importantes. Por ejemplo, las nuevas cepas dentro de la segunda ola. Después de las consecuencias, como las muertes, los hospitales colapsados, el desempleo. Y finalmente de las acciones del gobierno. Eso es, lo entendieron a la perfección. Muchas gracias, profesor. Lo llamamos para que nos aclare unas dudas y terminó explicándonos dos estrategias más. Y a ustedes también gracias. Ha sido lo máximo tenerlos en el programa. Regresamos en un momento para hablar de la última estrategia. ¡No se vayan! Ya estamos de regreso. En el primer bloque hemos abordado la lluvia de ideas como una estrategia para la redacción de textos. Esta técnica se complementa con la agrupación de ideas y la jerarquización de estas, teniendo en cuenta la relación significativa que debe existir entre una idea y otra. Por último, hablaremos de la estrategia. Construcción de ideas. La construcción de ideas se concreta en un párrafo gracias a la agrupación y jerarquización que se ha realizado anteriormente. En el siguiente video nos explican todo lo que tenemos que tener en cuenta para construir un párrafo. Muchas gracias. Un párrafo debe estructurarse en torno a una idea principal, que debe desarrollarse con detalles que vamos a explicar a continuación. La idea más importante es que el párrafo es una unidad de sentido. Eso quiere decir que todas las ideas presentadas en el párrafo deben estar relacionadas de manera coherente. En otras palabras, cada párrafo debe desarrollar un único tema o idea principal que se diferencie de los demás párrafos. Además, un párrafo es una unidad visual que debe distinguirse a simple vista de las otras partes del texto. Para esto se utiliza el punto aparte, que separa un párrafo de otro. Con el espaciador de la computadora se pasa al párrafo siguiente. El párrafo también cumple una función específica dentro del texto que consiste en estructurar u organizar su contenido. En ese sentido, existen varios tipos de párrafos, el introductorio, los de desarrollo y el de conclusión. El párrafo de introducción es aquel que presenta el propósito principal y un resumen de la temática del texto. Los párrafos de desarrollo son aquellos en los que el autor desarrolla, una por una, todas las ideas principales de su escrito. Y en los párrafos de conclusión, el autor retoma la temática inicial y hace un resumen de las ideas desarrolladas, con el objetivo de darle un cierre al texto. También, a partir de su función, se puede hablar de los siguientes tipos de párrafos. Explicativos. Cuando se trata de explicar o dar a conocer una idea, se dan a conocer las razones que sustentan la idea principal del párrafo. Comparativos. La intención es comparar dos ideas o más dentro de un mismo párrafo. Pueden ser ideas diferentes o ideas que se complementan entre sí. Sintetizadores. Son los que sintetizan o tratan de resumir una idea determinada. Se aplica más al párrafo de conclusión en el que se tiene que hacer una síntesis de las ideas presentadas en los párrafos anteriores. Ejemplificadores muestran con ejemplos la razón de una idea. Estos pueden contener anécdotas, hechos históricos, entre otros elementos. Descriptivos. Son los que describen a algún personaje o algún objeto, dando a conocer sus datos personales en el primer caso y sus características y formas en el segundo. En cuanto al párrafo de contextualización, este sirve para ubicar una idea en un contexto determinado. Para sustentar el contexto, es bueno remitirse a la época, las formas de pensar y los datos históricos que den sustento a la idea para que pueda entenderse claramente. Es sumamente importante la construcción de ideas a través de los párrafos porque nos permiten desarrollar nuestra capacidad de redacción a partir de una adecuada selección y organización de ideas. Como resultado, tendremos un texto con claridad comprensiva de principio a fin. Sí, debemos atender a las propiedades del texto, que son tres. La adecuación. El texto debe adecuarse a la situación comunicativa en la que se inserta. La coherencia. Cuando las ideas expresadas encierran un orden lógico. Deben evitarse las contradicciones o palabras que confundan, de manera que se pueda entender el orden. Y la cohesión. Esta se consigue cuando todas las oraciones se articulan de manera ordenada. Y se comunican con un mismo mensaje. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con toda la promoción 2021. Lluvia de ideas. Agrupación de ideas. Jerarquización de ideas. Y construcción de ideas. ¿Te animas a poner a prueba lo que has aprendido en esta ocasión? ¿Y tú? Sí. Muy bien. ¿Estás preparado? Ah, con esas. Les voy a hacer cuatro preguntas. Deberían responder al menos tres de ellas. Voy a responder las cuatro. Pregunta número uno. Son características de la lluvia de ideas. A. Se proponen ideas libremente. B. No es necesario plantear un objetivo. C. La calidad es más importante que la cantidad. D. La A y la B son correctas. La D. O sea, la A y la B son correctas. ¿Estás seguro? Quieres hacerme dudar, ¿no? No lo vas a conseguir. ¿Qué fue? ¿Y tú ya te diste cuenta? Lee la C. A ver. La calidad es más importante que la cantidad. Ay. Leí mal. Sí, sí. Como no? le, le juro, le juro, leí mal, solo fue eso. Pregunta número 2. Luego del proceso de generación de ideas, el siguiente paso es: A. Jerarquizarlas. B. Agruparlas. C. Construir más. D. Desechar las malas. B. Agruparlas. Pregunta número 3. La jerarquización de ideas consiste en: A ordenar y vertebrar la estructura del texto. B. redactar los párrafos. C. agrupar los elementos textuales adecuados y que guarden una relación coherente. D. ninguna de las anteriores. La. Pregunta número cuatro. Une las propiedades de los párrafos con su explicación. Adecuación. Coherencia. Cohesión. Oraciones articuladas de forma ordenada. Texto apropiado a la situación comunicativa. Ideas expresadas en orden lógico. Ay, es que esta está difícil. La buena noticia es que tienes un comodín. ¿Ah, sí? Puedes hacer una llamada a una chica o chico de la promo. Una es primer puesto en comunicación. Al otro no le va muy bien en comunicación. Y el tercero tiene buenas notas, pero no le gusta comunicación. Quiero llamar a la primera. Ya. Pero tú no eliges a quién llamar. ¿Por qué no? Porque es mi juego. Selecciona un número. Ya, tres. Hola. No me digas que repetiste el año, por favor. No. Soy un buen estudiante menos en comunicación. Ah, ya. A ver, tenemos que unir las propiedades de los párrafos con sus explicaciones. Empecemos por adecuación. ¿Cuál crees que sea? Oraciones articuladas de forma ordenada, textos apropiados a situaciones comunicativas. ¿Esa? ¿Estás seguro? No, pero me hace sentido. Ya. ¿Y la definición de coherencia? Yo diría la tercera. Porque la coherencia tiene que ver con la lógica. Está bien. Voy a confiar en ti. Gracias. Y esa es tu respuesta final. Sí, es mi respuesta final. ¡Tres de cuatro no está mal! ¡Bien! ¡Sí! Hoy hemos aprendido cuatro estrategias de redacción que te servirán al momento de elaborar tu cartilla. Espero que hayas disfrutado el programa tanto como nosotros. ¡Chao! ¡Chao! Hola chicas y chicos del quinto año de secundaria de todo el Perú. Quiero darles la bienvenida a Leemos Juntos, un espacio en el que leeremos un texto que nos llevará a conocer otro mundo, imaginar, soñar y continuar nuestro camino como lectoras y lectores. Estos días del año, conforme se acerca el Día de la Madre, uno siempre recuerda cuando era niño y ese vínculo que tienes con tu mamá. Si cierro los ojos y me concentro, aún puedo escucharla. Es entonces que me entra una irrefrenable necesidad de abrazarla mucho más y decirle lo mucho que la amo. Y es que yo era de las que pensaba, ¿para qué se lo voy a decir si ya lo sabe? Yo creo que uno de los personajes del cuento que vamos a leer hoy también se pregunta lo mismo. A continuación, conoceremos un fragmento del cuento No oyes ladrar los perros del escritor mexicano Juan Rulfo. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente. Ya que no podía agachar la cabeza, agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como lo estoy haciendo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que las puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño, me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llanadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte, creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre, aquel que llevaba sobre sus hombros, dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies balanceándolos de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó mal siempre. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? ¿Los mataron a todos? Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, si bien en este fragmento no ha aparecido como un personaje la madre de Ignacio, Sí, que ha estado presente, ¿verdad? Si quieren conocer toda la historia, pueden leer el cuento completo en la Antología Literaria 5 del Ministerio de Educación. En la parte final del cuento encontramos un flashback. Esta es una estrategia narrativa para recordar un hecho del pasado desde el presente. A Ignacio le resultó doloroso recordar a su madre, pero recordar también puede ser una motivación para salir adelante. Ahora, Quisiera que recuerdes tu niñez. ¿Qué te acuerdas de tus primeros años junto a tu mamá o a la persona que cumplía este rol en tu vida? Te invito a escribir tu propio flashback. Puedes acompañarlo de una foto o un dibujo si deseas. Seguramente disfrutarás mucho trayendo a tu mente estos momentos. Nos vemos la próxima semana en Leemos Juntos.